Pues yo creo que las expectativas para este año son importantes y positivas. Yo creo que hay algo fundamental, es el clima precarrera ha cambiado completamente, ¿no? Vivimos en una tranquilidad, en una normalidad que también era muy necesaria, ¿no? Para un evento deportivo, la tensión que se vivió el año pasado con la polémica artificial en torno a la carrera, pues no benefició quizás al ambiente, porque la participación fue un éxito rotundo, como todos los años. Pues seguramente haya cosas que modificar. De hecho, se ha abierto nuevamente, otra vez, ese buzón de sugerencias, donde la gente ha podido opinar, nos ha comentado, bueno, pues las cosas que quizás se puedan hacer de otra manera. Básicamente, lo que es el circuito va a ser igual. Puede haber una novedad. La calle que se está reparando ahora mismo, vamos a ver si llega a buen término, ¿no? Estamos hablando de la que llega casi a la calle San Francisco, ¿no? Y como digo, bueno, pues solucionando estos problemas que pueden acontecer a última hora, yo creo que el recorrido será el mismo. Yo creo que es un recorrido ya históricamente aceptado por todos los atletas, por todos los atletas populares. Es decir, va a variar muy poco en la bolsa del corredor. Lógicamente va a contar con camisetas. Estamos ahora mismo cerrando todos los patrocinadores que quieran estar en la prueba presentes. Bueno, pues viendo los regalos que pueden ofrecer en esa bolsa del corredor. Los precios ligeramente serán iguales, ligeramente superiores quizás en la parte de los adultos, que quizás suben 2 euros. Se va a poner 5 euros la carrera para adultos con carnet del IMD, 10 euros para la gente que no tenga el carnet. Será gratuita para los menores que quieran participar. Y luego, como también saben, se va a respetar el tema de la discapacidad y el tema de la gente que esté en paro, que no tenga empleo, también va a ser gratuita para ellos. Como digo, quizá la novedad más importante pueda ser quién gane la carrera este año, porque sí que es cierto que hay una gran expectación y esa puede ser la novedad más importante de la carrera. No se sabe todavía si Javier Guerra o no la va a correr. Sé que él tiene muchísimas ofertas. Él ha pasado a otro nivel como atleta. La verdad que nosotros estamos encantados de que corra en Segovia y nosotros le vamos a dar todo el cariño, corra en Segovia o no. Aunque sé que tiene una oferta muy importante de la Vallecana y yo creo que con el nivel que tiene, pues a lo mejor él opta por ir a Vallecas, aunque vaya, va a tener el corazón de todos los segovianos, pero puede ser la gran novedad.